Señores, déjenme cogerlo suave. ¿Qué es lo que pasa? El manager me llama para la oficina y me dice que él está preocupado porque hoy es mi último día en el equipo. Déjame ver qué le digo yo, déjame ver qué le voy a responder. Che, señores, déjame pensar lo que le voy a decir. Vamos, si yo hice algo mal, lo podemos arreglar. Señores, me llaman para Triple A. Wow. Para Triple A, señores. Dieciocho jonrones solamente. 18 jonrones y me llaman para Triple A. Es increíble. Aquí yo estoy hablando con mi agente, yo creo Stephanie. Y Fausto, y felicidades porque te llamaron. Estoy un poquito triste, sí, porque ustedes saben, ya vengo con un equipo ya que estamos jugando excelentemente, excelentemente en triple, digo en doble A. Está bueno jugando excelente, pero también, señores, recuerden que la organización de los Yankees tiene buenos jugadores, no solamente en doble A, digo, en liga menor, ni en ninguna. ¿Cómo le digo? Lo que le quiero decir es que los Yankees tienen buenos jugadores, no solamente en liga menores. En diferentes lugares, en diferentes niveles, en diferentes, ¿cómo se dice? En diferentes. Bueno, son tres niveles: doble A, triple, doble A, triple A. Y grande liga. O puede ser clase A, avanzada, doble A, triple A. Los Yankees, lo que yo quiero, lo que yo le quiero dejar dicho a ustedes es que los Yankees tienen buenos jugadores, todos son buenos. Y como yo estaba jugando en doble A, el equipo estaba dominando, señores. Estaba dominando. Y había días que yo no bateaba, no hacía nada. El equipo, como quiera, ganaba, bueno, porque que son buenos. Entonces. Le digo, solamente me falta un paso para llegar a los Yankees.
Bueno, señores, me están ya terminando de felicitar para comenzar a jugar, señores, en Triple A. Pues sí, como yo le estaba diciendo, señores, nosotros, digo, la organización de los Yankees tiene jugadores en toda parte del mundo. En ligas menores, en diferentes lugares, y lo filman. Entonces, cuando lo filman, salen buenos. Es que son buenos, señores. Son buenos. Son buenos, eso es lo que lo quiero decir. Y con el equipo que yo estaba en la organización de la de Double A, tuve mucha suerte. Porque es que son buenos, señores. Son buenos. Vamos a jugar el próximo partido. Este es el debut. Este es mi debut en Triple A. Pero aquí en Triple A hay un problema porque el equipo tiene un mal récord 15-15. Me llamaron por algo. Por algo me llamaron. Live from Blue River Stadium, this game will feature AAA baseball from the International League. It's the Scranton-Wilkes-Barre Rail Riders and the Jacksonville Jumbo Shrimp. Ben Gelman here, thanks for joining me. One of the stories today, fresh off the bus, we've got a highly touted player making his AAA debut. All eyes will be haciendo on him mi as he debut. Takes the field. First pitch coming your way next. Now up the catcher. The catcher, number 17. Timeout requested and given at home plate now. This one is labeled. Bueno, se fue un doble. Maybe more. Primer swing, primer doble, primer hit. Guárdame esa pelota, por favor. Que la necesito, guárdamela ahí, gracias. The cleanup hitter, one run in the inning so far, and we're just getting going here in the top of the first. And the runner takes off for third, swing and a miss, and the throw gets away. Comes guapata, señores. Ay, ay, ay. Miren cómo comenzamos. Miren cómo comenzamos. Miren cómo comenzamos. Ay, Dios mío. That one ripped into the right center. That's pretty far back. Uf. And that's a el homer. Primero, señores. An absolutely el titanic primero, shot. Señores. It's 3-0. Always helps to pad the lead, and they did exactly that. And he's now hit his first homer at the AAA level. Nice milestone on the way to the majors. If he keeps hitting them out of the hasta yard, los mismos he jugadores may speed up de mi equipo de Triple A están sorprendidos con el nivel mío. When the pitcher throws a breaking ball over the inside half of the plate, it's all too easy for a hitter to get there early and pull it foul. He did a good so job voló that la time pared. To stay square with the batter, number 17. And that one fouled off. Gonzalez, the runner at first with two out. Eso es icono. Into the outfield for a hit. Eso es lead runners around second. That puts runners at the corners with two away.
And he continues this huge game, even if that one did stay in the yard. What a performance. And next, the cleanup hitter. In the air to center and heading deep, Davis has this one sized up and makes the simple catch. Now the third baseman, Dane Myers. Swing and a pop-up in foul ground. Makes the grab for the second out. Tough way for this AB to end for the batter. He saw that one coming right down the pipe. His eyes got big, and he lost control of his swing mechanics. That pop-up should have been a laser into the gap. We're back here at the ballpark. And now the switch-hitting catcher, number 17. And the pitch. Hard grounder into the outfield for a base hit. Runner aboard on the leadoff single. 4-4. The second baseman digs in now. Step off. Oh, the runner jumped early. Swing a hole. Can't get back. Me desesperé. Always nice to see a player at this level coming to the plate with a plan and delivering strong results. The team may have lost, but he held up his end. Yo traté de hacer lo posible, pero perdimos.